Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Comenzamos a ver un programa más de hoy día Mundo Deportivo a través de su plataforma del Facebook y también a través del canal 32 de la señal de TV Red, acá en Punta Arenas, también en Porvenir, y canal 71 allá en Puerto Natales. Hoy día, nuevamente, por supuesto, día lunes, adelantamos el programa porque mañana juega Colo-Colo y hoy día, por supuesto, día lunes tenemos a la máxima autoridad del deporte regional, como es la señorita Odette Callahan, seremi del deporte, pero vamos a saludar rápidamente a nuestro buen amigo que nos está acompañando, como ya es costumbre, estos programas del día que comenzó, como es Guido Vera. ¿Cómo está Guido? Bienvenido, buenas noches. Hola, Héctor. Bueno, saludar igual a la directora, ¿cierto? La primera autoridad del deporte de Punta Arenas. Así que, no, es un programa entretenido. Creo que la directora ha estado más de una vez con nosotros. Hoy día ya se han concretado algunas cosas que son importantes. Y bueno, y hay hartas preguntas porque igual a mí me escribieron ahí en el ¿cómo se llaman? A través del Facebook, ¿cierto? Oye, por favor, pregúntale esto a ¿cómo se llama? A la directora, porque obviamente hay preocupaciones, ¿cierto? Lo vimos también en la semana, ¿cierto? Con la entrevista con don Remigio Concha, que nos habló del Barrio Sur, así que tenemos hartas cositas de qué hablar. Nada, pues, o sea, un poco agradecer lo que tú dices todos los días, agradecer a todos los que hacen posible que de alguna manera estemos bien, estemos sanos, agradecer a las autoridades, agradecer a la gente que trabaja en los hospitales, a todo el mundo a la gente en los supermercados, que de repente uno va al supermercado y ahí hay un riesgo bastante alto, digamos, con el tema del contagio. Así que, nada, para todos los que nos ayudan a cuidarnos, a saludarnos hoy día y ojalá que tengamos un lindo programa. Sí, antes la seremi del deporte, la directora del deporte, el director del deporte del Instituto Nacional del Deporte. Corregimos ahí nuestro buen amigo Guido Vera, la seremi del deporte. Nos saludamos rápidamente a la seremi del deporte, la señorita Odette Callahan, quien nuevamente ha aceptado una invitación. Ya es parte de la casa de Mundo Deportivo, la señorita Odette Callahan. Ya llevamos como tres, cuatro conversaciones. Esta noche, por supuesto, ella quiere contarnos todo lo que está haciendo a través de su gestión administrativa en la parte de deportes. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida, buenas noches a través de Soberanía Comunicaciones, canal 32 de la señal de TV Red acá en Punta Arenas y también en Porvenir y también 71 allá en Puerto Natal y a través de la página de Mundo Deportivo Soberanía en el Facebook Live. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Héctor, buenas noches Guido. Enviarles un saludo inmenso a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Quiero agradecerles en realidad la invitación porque para nosotros es súper importante poder transmitir todo lo que nosotros estamos haciendo, principalmente ahora en estos tiempos donde las comunicaciones son esenciales para poder dar a conocer el trabajo que se está realizando en conjunto con el Instituto Nacional de Deporte, donde tenemos hartas novedades, tenemos hartas cosas que comentar. Ustedes ahí bien lo señalaban en la introducción, yo creo que hay hartos temas, hay hartas preguntas en materia de infraestructura, ¿no es cierto?, en materia de programas, de lo que estamos realizando como Ministerio y como Instituto Nacional de Deporte. Así que muchas gracias por el contacto y aquí estamos a disposición para poder responder todas las inquietudes, para ir conversando, ¿no es cierto?, los distintos temas que son de tremenda importancia para toda nuestra región. Así es, Seremi, le voy preguntando, tenemos varias cosas que preguntarle. Este mes de octubre estamos viviendo también, como lo decía Guido, el tiempo de la cuarentena, la situación, la crisis a nivel mundial, y también se está llevando a cabo lo que es el aniversario, el mes del adulto mayor, Seremi. ¿Hay actividades con la gente de los adultos mayores acá en la región, como ya es costumbre o no? Sí, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con SENAMA, con el Ministerio de Desarrollo Social y con las diferentes gobernaciones provinciales, ¿no es cierto?, de la región. Y este mes dedicamos tres actividades que fueron dirigidas exclusivamente para el adulto mayor, por supuesto siempre orientadas al área de la actividad física, de la recreación, ¿no es cierto?, para que los diferentes usuarios de todos nuestros servicios y de la comunidad en general puedan disfrutar. El día viernes tuvimos nuestro primer encuentro virtual, donde se realizaron dos clases ya de gimnasia preventiva para todos los usuarios. Esto fue transmitido, ¿no es cierto?, en nuestra página en Facebook, Mindec Magallanes. Así que vamos a continuar. Nos quedan dos actividades más que están programadas, una para esta semana y la otra para
para el día 30 de octubre, que es la actividad de cierre, donde todas las actividades, como les señalaba, están dirigidas exclusivamente al adulto mayor y que la verdad han sido bastante positivas. Hemos tenido una alta convocatoria y siempre entendiendo y agradeciendo la responsabilidad y el compromiso que tienen, porque nosotros lo vemos o lo veíamos cuando realizábamos nuestros talleres, ¿no es cierto?, en el Centro Eligio Irsano o en los otros lugares donde se realizan habitualmente los talleres, el compromiso del adulto mayor de asistir permanentemente, son súper fieles, son súper responsables, y la verdad es que da gusto poder participar de una actividad con ellos, porque también se generan lazos de amistad y una fidelización con los monitores, que también tienen un tremendo compromiso y un tremendo cariño con todas las personas. Entonces se forma algo muy bonito que la verdad nosotros agradecemos mucho. Antes que vayamos con Guido, ¿participan muchos adultos mayores y de qué edad comienzan a participar los adultos mayores? Mira, la verdad es que la invitación siempre de los 60, 65 años, esa es como el... Pero igual dejamos la invitación abierta para todos los que se quieran sumar y ser parte de la actividad, pero idealmente entre de los 60 para arriba son todas las actividades que estamos orientando. O sea, nosotros con nuestro colega Guido Vera podríamos participarlo más bien, ¿eh? Por supuesto que son siempre bienvenidos a todas las actividades que sean de carácter deportivo. Hay que siempre incentivar, ¿no es cierto?, la vida sana, el mantener un ritmo, una actividad física. Ahí lo he visto de repente en otras ocasiones, así que ahí muy bien, felicitaciones por ese tremendo esas tremendas ganas, ¿no es cierto?, de mantenerse activo durante la semana. Sí, el problema es después la alimentación, porque al final uno de repente no sabe alimentarse. Yo creo que por ahí va un poco también el tema, ¿no? Es bueno ejercitar, pero hoy día tiene que ver mucho el tema de la alimentación. Tiene que ser una alimentación, digamos, acorde, una alimentación sana, que de repente uno no le evalúa, y por ahí es que pasan estas cosas hoy día, que estamos así como estamos. Oye, pero mira, tú tocaste algo que es súper importante, que de hecho nosotros es un trabajo que estábamos realizando ya cuando asumimos con el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera, a través del sistema Elige Vivir Sano, donde se establecieron cuáles eran los pilares fundamentales ya para poder tener una vida saludable. Y precisamente la actividad física, acompañada de una buena alimentación y de tener una actividad física idealmente al aire libre y siempre en un entorno familiar, son fundamentales. Y es así que también dentro de los programas ya que tiene el Instituto Nacional de Deporte, en el programa Crecer en Movimiento, y también en Promesas Chile, existen nutricionistas, existen psicólogos que están acompañando, y más aún en estas circunstancias donde es súper importante recibir este tipo de recomendaciones ya de estos consejos que son de especialistas que se dedican al área de la actividad física y que van complementando el trabajo que se realizan en las escuelas de especialización, en los entrenamientos de los deportistas del programa Promesas Chile, porque es algo súper importante. O sea, la alimentación es fundamental, y qué mejor que acompañado del acondicionamiento físico. Oiga, señor, ya que soy medio exagerado, sé que esta pandemia, a pesar de todo, me ha ayudado, porque en mi vida nunca había comido tanta verdura, tanta fruta, ¿eh? Estos 8 meses, 9 meses, me he alimentado con harta fruta, apeteció mucha fruta, mucha verdura, ¿eh? Como dice Guido, acá en Punta Arenas, bueno, usted lo sabe bien, de que acá somos todos, como lo decía otro día a nivel nacional, cuando, según la subsecretaría de salud, decía que acá en Punta Arenas pasaba esta situación porque somos buenos para el asado, para la barrilla. La doctora Cordero, ¿se acuerda, la psiquiatra? No sé si lo vio. Sí. Decía que acá en Punta Arenas se comía mucho asado, mucha parrilla, mucha junta, o sea, se alimentaba como corresponde, pero también ha afectado un poco la salud. Pero como le digo, yo creo que toda la gente, y es por eso que se han abierto muchas locales de fruta acá en Punta Arenas, vendiendo mercadería, cosas que no se había visto, pero casi nunca acá en Punta Arenas, que muchos locales se han instalado, se han renovado con mercadería en lo que es la fruta, la verdura. Qué bueno, ese es un muy buen antecedente. La verdad es que, como les decía, la alimentación saludable es fundamental para poder mantenerse sano, para poder mantenerse activo. Así que siempre la recomendación es seguir una dieta balanceada, consumir agua,
realizar al menos 30 minutos de actividad física de manera permanente, ¿no es cierto? Y ir subiendo sus niveles de acuerdo a cómo uno va avanzando en determinadas actividades. Y también por eso es una invitación que nosotros hacemos a todos los talleres que tenemos en el Instituto Nacional de Deporte, donde ahora podemos decir que tenemos 30 talleres que están disponibles, que son gratuitos, y eso es algo súper importante. De repente a veces se desconoce cuáles son todas las actividades que tenemos, pero existen disciplinas como yoga, acondicionamiento físico, HIIT, gimnasia preventiva. Este año también incluimos un taller, ¿no es cierto?, para personas en situación de discapacidad, que a diferencia de otros años, este año lo hicimos de manera abierta, no trabajando directamente con instituciones, para que más personas puedan llegar, acercarse a la actividad física. Muchas veces se desconoce cuáles son todas las actividades que tienen, y ahí es fundamental, ¿no es cierto?, el apoyo que ustedes nos entregan, todos los medios de comunicación, para poder informar de estos talleres que, como te digo, son gratuitos, existen en distintos horarios. Aquí no hay excusa. Yo participo de uno, dos veces a la semana, en la noche. La verdad es que da mucho gusto terminar una clase así, porque te mantienes bien, te mantienes sana, generas un ritmo distinto, ¿no es cierto? Entonces, son hartas las actividades que tenemos y que involucran a todas las edades, porque tenemos talleres para todas las edades, dirigidas para los niños, para los jóvenes, para las personas adultas, para el adulto mayor, para las personas en situación de discapacidad, como te comentaba recién. Por lo tanto, son hartas las alternativas que tenemos, y también las alternativas que ofrecen los municipios de la región, donde ellos también realizan distintas actividades, tienen también distintos talleres, y que son todos gratuitos, que uno puede acceder a estas clases virtuales, y que tampoco requieren de grandes implementos, sino que uno puede realizar su actividad con cosas que tengan en la casa, un palo de escoba, con la silla, y ahí de a poquitito uno va ajustando ya el taller o la actividad que esté realizando. Oiga, Serime, esto también se está llevando a cabo a través del Ministerio Nacional del Deporte, por cierto, a lo largo de Chile, y acá en Punta Arenas, un conversatorio con grandes deportistas. Cuéntenos un poquito respecto a esa situación, esa actividad que se está llevando a cabo. Sí, mira, la verdad es que esta es una tremenda iniciativa. La verdad es que estamos súper contentos porque estamos logrando que los estudiantes de nuestra región tengan un acercamiento con grandes deportistas deportivos que tienen una proyección de carácter nacional, de carácter internacional. El día de hoy tuvimos una charla donde estuvimos por casi una hora conversando con María Fernanda Valdés, ya que es una tremenda deportista, un tremendo referente, con grandes logros deportivos. Los niños, los jóvenes de distintos establecimientos educacionales de la comuna pudieron hacerle preguntas, ella pudo compartir sus experiencias. Partimos este ciclo la semana pasada, ¿no es cierto?, con Yasmania Costa. Aquí fueron muchas las personas. Hoy día creo que fueron, si no me equivoco, 87, 89 personas las que estaban conectadas. Y así vamos a seguir durante el transcurso de estos meses, ya junto al deporte competitivo del Instituto Nacional de Deporte, realizando este ciclo de charlas que está orientado para los estudiantes de la región, pero por supuesto también abierto para que las distintas instituciones o quien desee sumarse a la actividad, que también se transmite en vivo, ¿no es cierto?, a través de Facebook, pueda ser partícipe de esto y escuchar estas historias que muchas veces nosotros nos sentimos apartados, ¿no es cierto?, por ser de Magallanes, por estar siempre lejos. De hecho, una de las grandes cuestionamientos o solicitudes que nos han hecho constantemente ha sido el tema de los pasajes para poder tener un roce deportivo, para tener experiencias distintas a las que se viven en el deporte regional. Así que yo creo que esta es una tremenda oportunidad donde, por un lado, se está beneficiando a todos los estudiantes de nuestra región, pero también con capacitaciones que están dirigidas para profesores de educación física, para personas dedicadas al área del deporte, con temáticas súper importantes y que son de mucha trascendencia para
para que después todos puedan tener un mayor conocimiento, perfeccionarse, ¿no es cierto?, y poder transmitir todos los conocimientos adquiridos a todos, a quienes dirigen o quienes representan. Estamos conversando esta noche, este día lunes 19, por supuesto, del mes de octubre del 2020, con la Serimi del Deporte a través de Mundo Deportivo en el Facebook Live y también los canales 32 de la señal de TV Red acá en Punta Arenas y por venir también el canal 71 allá en Puerto Natales, acompañándome esta noche como ya es costumbre, mi buen amigo Guido B. Guido, ¿alguna otra pregunta que hacerle a la Serimi respecto a lo que estamos conversando del conversatorio con grandes deportistas que están haciendo, por supuesto, una orientación más que nada, conversar, contar su parte de su historia a la gente joven de acá de nuestra comuna? No, creo que es una linda labor. Siento de que, a ver, hoy día, por ejemplo, hoy día que uno tiene un poco más de tiempo, me meto harto en las redes sociales, ¿cierto? Y claro, uno ve, digamos, muchas historias ahí. Hoy día me ha tocado ver y las comparto, la verdad, las cosas de muchas historias de deportistas destacados hoy día y cuentan, digamos, cómo nacen, cómo se crecieron en situaciones muy... muy de calle, ¿cierto? Y logran llegar a un nivel competitivo hoy día, ¿cierto? Y a generar una cantidad de recursos, en este caso de mucho dinero, pero tienen tienen esa mentalidad clara de poder regresar después o ayudar siempre, digamos, donde no se olvidan de cómo nacieron, de quiénes fueron. Así que creo que una linda labor, creo que esas cosas nos hacen bien hoy día, sobre todo que estamos en esta instancia, ¿cierto? Que hoy día nos damos cuenta, nos damos cuenta de que somos, que no de repente no somos tan inmortales como de repente nos creemos, ¿cierto? Nos creíamos. Hoy día necesitamos de todo, y creo que el hecho de repente de poder conocer, de dar alguna motivación o algo extra hoy día a las personas que a lo mejor están en la casa, que están medias deprimidas, ¿cierto? Hay un montón de situaciones que pasan hoy día, ayudan un montón el hecho de lo que cuenta acá la Seremi de lo que se está haciendo de repente con todo lo que esto de con el adulto mayor, que hoy día de alguna manera uno siente que como que están solitos. Hoy día hay un mundo de cosas que de repente uno podía decir del adulto mayor, ¿cierto? Se hablan de las pensiones, se hablan de un montón de cosas que hoy día ellos están pasando, no lo están pasando bien. Entonces, claramente hay cosas que sí nosotros podemos aportar con un granito de arena, y creo que ese es el mensaje. Yo creo que tiene que venir de no sé, pues del deportista, de alguien que estuvo participando en algo importante, porque creo que uno crece el deporte, el deporte sin duda te hace crecer independientemente de cualquier que deporte sea. Así que nada, creo que es una linda labor, y ojalá se pudiera ir haciendo nuevas cosas, ¿cierto? Que permitan hoy día, y no solamente en esta oportunidad, porque yo siento que esto nos va a cambiar. No sé si está de acuerdo conmigo la Seremi, pero siento que esto va a cambiar, o sea, ya nos cambió, y pero esto es para, siento que también es para mejor, si vemos la parte positiva. Tenemos que hacer cosas hoy día para mejorar, porque hoy día nosotros digamos, nuestros niños, yo me preocupo porque yo tengo dos niñitas chicas, y de repente uno yo por eso le hago harto hincapié con el tema de la alimentación, porque cuesta hoy día hacer un tema de la alimentación. Hoy día, yo el otro día hablaba, veía un tema en la entrevista, una señora decía, sí, a mí, porque habla mucho de que el pescado es súper sano y todo, pero dice, oye, anda a comprar un kilo de pescado, un kilo de salmón, un kilo de merluza, igual es carísimo. Entonces claramente hay cosas que hoy día se están haciendo bien, ¿cierto? Se están haciendo bien, pero estas cosas deben quedar en el tiempo, no dejar de hacerlas, digamos. No solamente porque estemos en pandemia, ¿cierto? Vamos a hacer esto y después nos vamos a olvidar. Creo que se están haciendo cosas buenas, y esas cosas buenas hay que dejarlas, hay que seguir con el adulto mayor, porque es necesario, ¿cierto? Es muy necesario, y sobre todo los niños, porque los niños también son el futuro de Chile. Entonces, el futuro de no solamente de Chile, sino que es el futuro del mundo. Así que
con ellos hay que trabajar fuertemente. Nosotros hoy día no somos ejemplo claramente con el tema, sobre todo con el tema de la alimentación. Así que eso yo siento que ahí hay que hacer algo muy, muy, muy fuerte, muy contundente con el tema ese, de poder hoy día decirle o enseñarle a los papás que hoy día estamos más en las casas, porque hoy día estamos en las casas y podemos mejorar eso. Porque antiguamente nosotros vamos a trabajar, dejamos al niño, ¿cierto? El niño se alimenta de repente, a lo mejor no de buena manera, porque me refiero de repente a que las personas que trabajan los dos y tienen los niños en la casa. Así que eso sería súper importante poder direccionar algo con ellos, con los más chiquititos. Bueno, yo creo que, como bien señalas, Guido, esto a nosotros nos cambió. Tuvimos que adaptar una forma de trabajo, ajustar, ¿no es cierto?, todos los programas, todas las orientaciones que teníamos programadas como Instituto Nacional de Deporte, pero como bien señalas, yo creo que aquí hay que rescatar lo positivo. Aprendimos a utilizar las redes, aprendimos a utilizar la tecnología, que eso es algo súper importante. Instancias como la que estamos comentando ahora, donde tenemos charlas, donde existen distintas disciplinas. Hoy día fue halterofilia, tenemos balonmano, judo, futsal, ciclismo, básquetbol, o sea, un sinnúmero de disciplinas deportivas que van a ser parte de la charla y que vamos a tener nosotros la posibilidad de vivenciarlas, ¿no es cierto?, de manera gratuita. Yo creo que eso es algo súper importante y, como bien señala, de las cosas positivas hay que aprender y tratar de mantenerlas en el tiempo, poder ir mejorándolas, por supuesto. Este es un tremendo desafío que estamos asumiendo todos, es aprender a convivir con esta pandemia. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. Por lo mismo, siempre es súper importante seguir todas las recomendaciones que da la autoridad sanitaria para que podamos estar pronto, ¿no es cierto?, retomando nuestra actividad física. Yo creo que todos queremos poder volver a entrenar en los gimnasios, en los estadios. Es un anhelo que tenemos todos. Pero para eso es súper importante la responsabilidad, el autocuidado, el entender que el cuidarse no solamente es por uno, sino que por todos quienes nos acompañan en nuestros hogares. Eso es algo que tenemos que valorar, porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar. Aquí tenemos que asumir todos el compromiso. Esta es una responsabilidad compartida. La autoridad sanitaria entrega recomendaciones que nosotros tenemos que escuchar, ¿no es cierto?, y en la medida de lo posible poder cumplir para que podamos salir pronto y para que podamos retomar nuestra actividad física. Oye, yo escuchaba atentamente a Guido y a usted en Ceremi cuando dicen que el deporte hace grande a las personas. A mí parece que me pasó la cuenta, me encogió el deporte con el tiempo. De crecer, me achiquea. Bueno, yo el tema de deportes no le puedo decir mucho. Mire que yo soy muy bajita y yo creo que a poquitito voy a empezar a también bajar unos cuantos centímetros. Oiga, Ceremi, es bonito conversar con esa pasión que usted conversa del deporte, de lo que está haciendo, y es bonito, uno se engancha, aunque usted no cree, uno se engancha y le pone mucha atención a su palabra, porque lo hace con mucha pasión, con mucho corazón, con la responsabilidad que tiene que tener una autoridad en el cargo que se le asigna, la cual, eso es bonito, porque fuera del micrófono conversaba y yo le hacía la pregunta a usted, Ceremi, si usted me ubicaba o no me ubicaba. Usted me decía no, francamente me decía no lo ubicaba, pero son cosas que uno, la autoridad no tiene por qué conocer a todo el mundo, pero sí saber dónde tiene que tocar la puerta para dar a conocer sus actividades. Y en este caso usted, gracias también al buen periodista que tiene, que no tengo la oportunidad de conocerlo físicamente, sí por este medio de llamado telefónico, que es Marcelo, hemos conversado varias cosas y él también, por supuesto, atento ahí y un profesional 100%. Y eso es bonito porque él quiere que la actividad que él que trabaja junto a usted, que es su brazo derecho, porque el periodista es su brazo derecho, esté cateteando ahí a los medios de comunicaciones para que se difundan las actividades. Y eso a mí me gusta porque a veces uno también, como usted, pues tiene muchas actividades, llegan muchas actividades que uno no tiene tiempo para ir a buscar las noticias. Así que se le agradece al periodista Marcelo, que trabaja con usted, Ceremi, ¿eh? Así que de esta plataforma le envío saludo a Marcelo, que le agradezco que haya conseguido que usted acepte esta invitación, porque sé que su agenda está bastante, bastante pesadita este tiempo. Pero también preguntarle, Ceremi, respecto a los fondos para lo que se viene para la piscina. La vez pasada, la última conversación que tuvimos,
Usted me decía que ya estaban aprobados los fondos para lo que era el estadio fiscal, la cancha, la iluminación, el mismo cambio de pasto sintético, los camarines, lo que va a ser la 18, nuevamente los 5 mil y tantos. Pero ahora salió otro proyecto para lo que es el estadio fiscal, el gimnasio, lo que va a ser la reparación de la piscina, si no me equivoco, que también se suma otra cantidad de plata, y también el hotel albergue, en la cual entre los dos tengo que, si no me equivoco, son como 500 millones de pesos que se van a invertir ahí. ¿En qué está eso, Serena? Mira, me tocaste un montón de temas. Vamos a partir por el Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas. En el Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas, para este año las iniciativas que se contemplan son la conservación de la calefacción de la piscina, ¿ya? Y el albergue deportivo, el hotel deportivo. Ambas iniciativas consideran un monto sobre los 500 millones de pesos. Actualmente ya se encuentran listas las licitaciones, ¿no es cierto? Así que ya estamos avanzando en esas dos iniciativas. Con eso ya estaríamos cerrando toda el mejoramiento que se hizo del Complejo Deportivo Fiscal, que inició el año 2018 a raíz de que fuimos sede, ¿no es cierto?, de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Y ahora, con esto, ya vamos a cerrar el ciclo de mejoramiento de esta infraestructura deportiva que requería una intervención que llevaba mucho tiempo esperando. Así que ese fue un tremendo desafío. La verdad es que da gusto poder visitar el gimnasio fiscal, la piscina que quedó de lujo. Allí hemos hecho tremendas competencias de carácter internacional. Ha sido muy valorada por todos quienes han visitado la piscina. Y también con este mejoramiento vamos a reparar la calefacción de la pista indoor, ¿no es cierto?, que está en el gimnasio, lo que también le da un mejoramiento importante a lo que es la infraestructura del Complejo Deportivo Fiscal. Eso es algo que se encontraba pendiente. Trabajamos en las graderías también del gimnasio, así que una vez que podamos hacer la apertura en nuestros recintos deportivos, que tengamos ya todos los protocolos definidos para que podamos proceder cuando sea de acuerdo al paso a paso, el plan que se estableció para el retorno de la actividad física, podamos tener una infraestructura que de verdad es de lujo y que va a ser muy bien aprovechada por todos quienes son amantes del deporte. Eso es en cuanto al gimnasio y piscina. El albergue también tuvo una intervención durante el año pasado. Esto ya viene a cerrar el proceso que necesitábamos para poder habilitar el albergue deportivo, donde vamos a trabajar en la implementación, en toda la indumentaria, todo lo que se necesite para que quede habilitado y para que pueda ser utilizado por todos los deportistas de la región y también del país o del extranjero que vienen a participar en diferentes eventos. Actualmente el hotel deportivo se encuentra entregado en administración, ¿no es cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social para poder albergar a las personas en situación de calle para que en este tiempo de pandemia puedan tener un hogar seguro donde puedan pernoctar. Usted tocó el sistema, yo le iba a preguntar respecto al albergue hotel ahora. ¿De cuándo se llama hotel albergue Serimi? Porque yo siempre lo conocí como el albergue de Chile Deporte, ahora el Instituto Nacional del Deporte. ¿Se está cumpliendo la función esa que se dio al comienzo de esta pandemia de que se va a utilizar con lo que dice usted como albergue para la gente que lo necesita? Para las personas en situación de discapacidad, eso es algo, es un convenio de uso que se entregó para que fuera administrado, ¿no es cierto?, y habilitado para que las personas en situación de calle puedan alojar y tener un espacio donde poder estar de manera segura y protegida. ¿Dido? Como que escucho medio cortado, no sé si se me está yendo No, la señal. no, no, ¿Me escuchan yo lo bien? escucho bien. Lo Ah, escucho ya. perfecto. Seguimos Yo, entonces con las ¿sí? iniciativas. Sí, no, yo le voy a preguntar, Serimi, respecto a lo habíamos conversado fuera del micrófono, ya que estamos conversando de los recursos que se le asignaron para reparar lo que es el complejo del estadio fiscal, lo que es la piscina, lo que es el hotel, el albergue. También conversamos la última vez, Serimi, respecto a lo que yo le hacía la pregunta, ¿qué pasa con la gente por venir con su gimnasio? Y parece que las autoridades lo escucharon acá en Punta Arenas, vieron este programa
Y a la semana después, la gente por venir, la alcaldesa y las otras autoridades, ya los concejales, celebraban de que por fin se le viene el gimnasio de la gente por venir. ¿Eh? Cuéntenos un poquito en qué pie está eso y bueno, ya se fue aprobado el proyecto, ¿eh? Sí, mira, yo creo que ahí tenemos igual una importante noticia. Eso es algo súper positivo para la comuna de Porvenir. Mi comuna, yo soy porvenireña, mis padres también son de allá. Así que la verdad es que nos puso muy contentos el poder compartir, ¿no es cierto?, con la comunidad esta información, ya que se autorizó por parte del Consejo Regional los fondos para que se pueda trabajar en el diseño de lo que va a ser el futuro gimnasio de Porvenir, ya donde ya se encuentra en una etapa que de licitación. El día de ayer se hizo la publicación de la licitación y ya pronto vamos a tener los resultados para ver qué empresa se adjudica. Ojalá el proceso siga su cauce normal, ¿no es cierto? Y tengamos un oferente que sea la primera licitación, es lo que todos esperamos, para poder avanzar con esta iniciativa que le va a devolver un gimnasio por venir que fue producto de un incendio, que ahí tuvimos un proceso largo, ¿no es cierto?, para que podamos trabajar en una nueva iniciativa. Así que esa es una súper buena noticia. Son 130 millones de pesos los que se asignaron para que se pueda trabajar en el diseño, ¿ya? Y una vez que ya tengamos con el diseño, pasamos a la segunda etapa, que es la obtención de los fondos para que podamos ya empezar a hablar de la ejecución de este proyecto. Existe un compromiso por parte del gobierno regional, lo hemos dicho siempre, para nosotros una de las infraestructuras emblemáticas y que fue uno de nuestros mayores compromisos fue precisamente el gimnasio de Porvenir, entendiendo que es una necesidad que tiene la comuna, donde actualmente se está trabajando en los gimnasios de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto? El gimnasio que tiene el ejército también en la comuna. Pero necesitábamos un espacio para poder retomar determinadas actividades y que ahora van a poder disfrutar y también ser parte de toda la actividad de nuestra región. Yo creo que Guido, la pregunta que le quiere hacer a la Serim y la gente del Barrio Sur lo está esperando, ¿eh? Yo creo que Guido es la persona que le hace la pregunta porque yo leí esa pregunta que le hacían a Guido hoy día por las redes sociales y también lo tenía apuntada acá, pero me gustaría que mi buen amigo Guido le hiciera la pregunta y yo también voy a opinar respecto a esas situaciones. Guido, la gente del Barrio Sur está expectante con la pregunta que usted le quiere hacer a la Serim del deporte, ¿eh? Sí, bueno, efectivamente, a ver, nosotros como estamos viendo que se están haciendo cosas digamos, en el estado fiscal, ¿cierto? Se está haciendo también en la 18, ¿cierto? Pero, sin embargo, el Barrio Sur está como, no sé cómo, es también sentido, se puede decir, ¿cierto? Y el otro día estuve en una entrevista con don Remigio Concha, que es el presidente de Estrella del Sur, ¿cierto? Y ellos estaban muy ilusionados porque ellos hay un tema bien importante y quieren hacer una nueva cancha para los niños, ahí que le falta, digamos, un ¿cómo se llama? También el tema del gimnasio. Entonces nos decía que habían tenido problemas con, no recuerdo ahora, digamos, exactamente, pero había un problema, digamos, creo que con los márgenes, parece, del terreno, puede ser. Pero no sé, cuéntenos usted por qué no se puede llegar a, no, no ha llegado a cabo, digamos, el tema de lo que está solicitando el Barrio Sur. Mira, la verdad es que para mí también yo lo he señalado, yo tengo todas las fichas puestas y de verdad que han sido poder concretar el proyecto de Barrio Sur, es un compromiso. Cada vez que nos hemos reunido con los dirigentes para explicarles, entendemos el malestar, entendemos que existe un descontento también porque este ha sido un proceso súper tedioso, muy largo, donde ha involucrado mucho procedimiento administrativo que nos ha retrasado en esta iniciativa. Si bien nosotros hemos trabajado en obras menores, ¿no es cierto?, en el Barrio Sur, entendemos que la necesidad real es que podamos materializar el proyecto que existe.
que de verdad el día que se llegue a concretar va a generar un cambio impresionante en ese complejo, va a ser prácticamente un parque deportivo de lujo que va a dejar, va a complementar, ¿no es cierto?, toda la infraestructura deportiva que tenemos. Como bien señalas, lo último en lo que hemos estado trabajando, que fue una inquietud que surgió desde nivel central, desde Bienes Nacionales, se origina a raíz de que no existe no sé, la palabra técnica no la tengo, pero hay que especificar o hay que dilucidar por qué el metraje que existe en los planos originales no coinciden con los planos actuales. Y según hemos estado viendo, de hecho, tuvimos que oficiar al Serviu, a la Municipalidad de Punta Arenas, la Seremi de Bienes Nacionales estaba súper preocupada, súper al tanto. Tratamos de mantener una comunicación muy fluida para ver de qué manera podemos todos colaborar, porque tenemos que sacar adelante estos procesos administrativos que son los que nos tienen entrabados y que en el fondo son lo que necesitamos para que podamos obtener la RS que entrega el Ministerio de Desarrollo Social para que nos puedan entregar los recursos. Entonces, estamos en esa etapa actualmente viendo por qué se origina esta diferencia de metraje, ¿no es cierto?, de lo que era el plan original con lo que actualmente se está trabajando. Entonces, ha sido un proceso largo, la verdad es que yo soy súper sincera, yo entiendo perfectamente el malestar que existe por parte de los dirigentes de la Asociación Barrio Sur, entendemos la molestia que se genera porque es mucho tiempo el que ellos llevan esperando que se pueda concretar esta iniciativa y yo siempre se los he dicho, mi mayor anhelo y mi mayor aspiración es poder solucionarlo y poder zanjar rápidamente o de la mejor manera estos trámites que quedan pendientes para que podamos avanzar. Entonces, yo he escuchado atentamente, he visto en diferentes medios las distintas opiniones que han surgido al efecto. Yo asumo siempre con mucha responsabilidad y también con mucha sinceridad y transparencia. Yo siempre se los he dicho, nosotros no podemos comprometer algo hasta que no tengamos algo concreto, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es generar expectativas. Nosotros vamos informando a medida que van transcurriendo las cosas, así que esperemos que esto pueda cambiar rápido, esperemos que podamos dar una solución pronta, que podamos resolver estos temas que son administrativos. O sea, existe una voluntad, existe un compromiso por parte del Ministerio del Deporte, por parte del Gobierno Regional, ya por parte de los consejeros regionales, que igual juegan un papel súper importante a la hora de poder asignar los recursos en materia de infraestructura deportiva, que la verdad siempre nos han apoyado, entendiendo de que el deporte es fundamental para la calidad de vida de todos. Así que existe ese compromiso, como les digo, yo voy a seguir incansablemente trabajando para que podamos sacar adelante estas trabas administrativas y apenas tengamos una solución, por supuesto, las vamos a compartir con todos. Oiga, Seremi, usted dice, lo trata lo más honesta posible con su persona, con el cargo que usted tiene en este momento. Pero siendo realista, para la gente del Barrio Sur, ellos piensan que el gobierno de turno le está pasando la cuenta, a lo mejor que le ofreció muchas cosas, pero nosotros sabemos que el año 2010 se inauguró lo que es la cancha sintética con la iluminación. Por ahí, no sé si estaba de alcalde, voy a dar nombre y apellido porque me gusta dar nombre y apellido. Para eso trabajo en un medio de comunicación en la cual cubro el deporte por años. Estaba mi misa, la adivinó mi misa, y a todo el público, a toda la gente del Barrio Sur, él le ofreció el polideportivo. Y han pasado los años, y hace 2 años, 3 años atrás, el señor Flit, que estaba de intendente, el gobierno de la señora Bachelet, también le ofreció, junto a todos los dirigentes en el gimnasio, a puerta cerrada, por supuesto, le ofreció el polideportivo. Pero ahora la gente del Barrio Sur, espero no equivocarme, le echa la culpa al gobierno de turno. O sea, pero hay que ser honesto. O sea, mientras en su mandato usted va a pelear, pero ¿usted cree que cuando termine este gobierno, la gente del Barrio Sur tendrá la posibilidad de tener el proyecto, decir sí, salió aprobado el proyecto para la gente del Barrio Sur? A ver, yo creo que aquí es
importante primero aclarar que existe el compromiso, el diseño, nosotros los hemos estado trabajando por tiempo con el director de arquitectura, con Héctor, ¿no es cierto?, donde él se ha reunido en muchas ocasiones con distintos dirigentes de la Asociación Barrio Sur. También existe un proyecto en paralelo, ¿no es cierto?, que es de la Municipalidad de Punta Arenas. Yo incansablemente lo voy a repetir siempre, mientras esté en mi gestión el poder acelerar los procesos, manifiesto, reitero mi compromiso, es lo que más quiero, el poder sacar adelante esta iniciativa. Con la ministra también lo hemos estado viendo, lo hemos conversado, ella está al tanto de esta iniciativa, entiende igual la importancia. Cuando vino el subsecretario también a nuestra región, él fue a visitar el recinto, de hecho fuimos con el jefe de infraestructura del Ministerio del Deporte, quedaron fascinados con el proyecto. Ellos también están ayudando para que nosotros podamos sacar rápidamente este proyecto. Así que yo, por mi parte, solo puedo por ahora reiterar el compromiso, decir de que voy a hacer todo lo que esté en mis manos en esta administración para que nosotros podamos agilizar los procesos. Existe también el compromiso, como les decía, de la Seremi de Bienes Nacionales, que también entiende cuál es la importancia de sacar adelante esta tremenda iniciativa que, como les digo, va a generar un cambio importante y va a quedar con un complejo deportivo que de verdad va a ser envidiable. Es muy, muy lindo el proyecto que se contempla para el complejo deportivo Barrio Sur y que también es algo muy esperado considerando que es una zona que también en la comuna está creciendo muchísimo. Se está concentrando mucha población en el sector sur. Y aquí yo creo que es importante también descentralizar el deporte, descentralizar todos los recintos deportivos, así que vamos a quedar con una comuna, con una infraestructura deportiva que de verdad va a ser muy útil y muy beneficiosa para todos. Guido. Sí, otra consulta quería hacerle con respecto a las disciplinas deportivas, Seremi. Con respecto, por ejemplo, no sé, en este caso ustedes, cuando hay algún deportista, porque estamos hablando, quiero hablar del deportista que trabaja, digamos, solo, no, los atletas, en este caso el tenis de mesa, que me gustaría preguntarle, porque nosotros acá en Punta Arenas hay un chico que juega tenis de mesa, que es campeón nacional, me da la impresión, y tiene, digamos, ha participado en competencias internacionales, ¿cierto? ¿Cómo es la ayuda que ustedes generan, digamos, con los deportistas, digamos, que hacen deportes como estos deportes individuales, en el fondo? Mira, nosotros lo que hacemos cuando hay una detección de talento, ¿no es cierto? Estos niños, estos deportistas ingresan al programa Promesas Chile. Actualmente en la región son 113 beneficiarios del programa, donde se les entrega todos los implementos necesarios, todo el apoyo a través de nutricionistas, psicólogos. Ya se les compra los pasajes para cuando ellos tengan que participar en distintas competencias y siempre con el interés de que ellos tengan una proyección deportiva y que puedan ser parte de los distintos campeonatos que se realizan a nivel nacional o a nivel internacional. Eso es algo que forma parte del trabajo diario que se realiza en el Instituto Nacional de Deporte. Oiga, Seremi, respecto a esa pregunta que le ha seguido del apoyo a los deportistas individuales, el caso de Guido se refería del chico Miranda Justin, que sí, tengo entendido que en este momento está en la ciudad de Talca, por ahí está trabajando, hasta ahora tiene que estar entrenando, porque lo habíamos invitado para este día jueves, pero el papá decía de que es difícil hasta ahora, estaba entrenando allá en Talca. ¿Se le piden rendimientos? ¿Se le pide logros a los deportistas que usted financia, que apoya el gobierno, que apoya el ministerio, apoya el instituto económicamente a los deportistas de esta situación? Sí, la verdad es que ahí se hace, como les decía, se hace un estudio de la proyección deportiva que tienen los deportistas, considerando en que nosotros tenemos cupos que igual son restringidos por un tema presupuestario, donde también tenemos que ir generando espacio para los nuevos talentos que se vayan detectando y que también ha pasado a formar parte de todo lo que involucra los distintos programas,
ya que son realizados por el Instituto Nacional de Deporte, donde hemos incluido, por ejemplo, a través del programa Crecer el Movimiento, escuelas de especialización precisamente para que los niños tengan un mayor soporte, un mayor entrenamiento en distintas disciplinas deportivas, que yo creo que eso es algo súper importante que se ha estado trabajando en la región, para que podamos trabajar con los niños, con los jóvenes, desde temprana edad y podamos hacer esta detección de talento lo más pronto posible. Esa es como una de los grandes objetivos que tiene el programa Crecer en Movimiento, para poder entregar el soporte económico y el apoyo, como te decía, de especialistas, de nutricionistas, psicólogos, y de los entrenamientos que son específicos para determinadas disciplinas. Oiga, Sarim, lo quiero llevar al área de capacitación. Usted por ahí conversaba, mencionaba algunas cosas, pero tengo entendido que también dentro de todas las actividades que están haciendo ustedes como Serenidad de Deporte a nivel local, hay una capacitación es para profesores y escolares. Cuéntenos y cuéntenle a la comunidad magallánica de qué se trata eso y a quién va dirigido, a qué tipo de escolares. Bueno, como les comentaba al inicio, la idea de las charlas están dirigidas para distintos, o sea, para todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de nuestra región. Son distintas disciplinas: balonmano, halterofilia, voleibol, futsal, básquetbol, tenis de mesa, y que está orientada para que los estudiantes de la región puedan compartir experiencia con deportistas de connotada trayectoria ya, y que han obtenido grandes resultados deportivos en competencias de carácter nacional o internacional. Y la otra línea está orientada para que profesores de educación física, personas relacionadas al área de actividad física y deporte, tengan capacitaciones en diversas temáticas que están enfocadas 100% en entrenamiento deportivo, en entrenamiento del deporte escolar, ya, y que son del área de la actividad física. Entonces, eso es algo que viene a reforzar el trabajo que se está realizando, donde además hace un poco más de un mes también se hizo una invitación para poder capacitarse en determinadas disciplinas deportivas, para que jueces, árbitros, técnicos y deportistas en general puedan ser parte de capacitaciones que fueron trabajadas en conjunto con distintas federaciones, para que así también pudieran tener un espacio de capacitación que también les generara una certificación que les permita poder ser parte de distintas actividades que son de competencia federada y que también vienen a completar el trabajo que se realiza en el Instituto Nacional de Deporte. Así es, estamos conversando con la Serimi del Deporte, en la cual hemos tocado varias preguntas, varias consultas. Guido, respecto a la pregunta que le hacíamos a la Serimi de la capacitación, te recuerda que estuvimos también aquí al presidente regional del fútbol y él decía que había una capacitación respecto a lo que habla la Serimi. No sé si está al tanto, Serimi, de que iban a hacer conjunto con usted la Asociación de Fútbol de Punta Arenas de Fútbol, y es una capacitación para los árbitros. ¿Se concretó ya eso, Serimio, no? Sí, esa era la capacitación que les estaba mencionando, que es una de las tantas disciplinas deportivas que se pudieron trabajar aquí en la región. Yo creo que eso es algo súper importante y viene un poco a complementar lo que hablábamos hace un rato atrás, donde mencionábamos cuál es la importancia de utilizar, ¿no es cierto?, y de aprender de esta nueva forma de trabajo que se está realizando, donde la tecnología se ha vuelto fundamental para el trabajo que se está desarrollando y donde también de manera muy positiva podemos decir que estamos acercando todas las experiencias que pueden tener en otras regiones, ya, donde se les hace mucho más fácil poder acceder a los cursos. Siempre se ha reclamado el centralismo que existe de los cursos que se realizan, que son en Santiago, donde pueden trasladarse fácilmente. Para nosotros es carísimo poder realizar capacitaciones, y la posibilidad que tenemos ahora de poder realizarlas
y que estas actividades sean gratuitas, que eso es algo súper importante también porque es parte del compromiso y es parte del trabajo que se está desarrollando desde el Ministerio, desde el IND. Es algo sumamente valioso que va a sumar una tremenda experiencia y que, como bien señalaba Guido, tenemos que tomar lo positivo, ¿no es cierto? Y idealmente ir mejorando, ir acercando más estas actividades para que cada vez sean más las personas que puedan ser parte. Oiga, Seremi, usted tiene toda la razón, comparto plenamente ese de utilizar la tecnología, en la cual nosotros también estamos trabajando con este medio, en la cual a veces nos ha pillado un poquito la tecnología, porque como dice nuestro buen amigo Luis Alberto Zúñiga, en la cual le aprovecho enviar un saludo, que ya está prácticamente recuperado, problema ya de salud que tuvo, que pasando los 50 la tecnología nos pasa la cuenta muchas veces, ¿eh? Pero hemos salido adelante, gracias a Dios, y hemos aprovechado de muy buena forma lo que es este tipo de trabajo. Así que respecto a lo que usted comenta, Seremi, ojalá que se siga manteniendo, no solamente porque estamos viviendo esta situación de la pandemia, de la cuarentena, que se siga trabajando porque mucha gente pide cursos de capacitaciones en el deporte, pero tienen que ser profesores para que solamente tomen este tipo de capacitación o gente que le gusta trabajar también en el área formativa, en el área deportiva con jóvenes. Nosotros estamos tratando de abrir todas nuestras actividades para todos quienes deseen realizar determinadas capacitaciones, ¿ya? Aquí lo importante es tener las ganas, tener el interés de querer perfeccionarse. Como les decía, los cursos que estaban dirigidos para los técnicos, para los árbitros, les va a servir como una tremenda herramienta para que puedan ser parte de las distintas actividades que tenemos. Con el deporte federado, con las competencias que se realizan en el Instituto Nacional de Deporte. Nosotros recibimos muchísimos mensajes donde nos preguntaban y no todos eran profesores de educación física, sino que son personas que están relacionadas con el deporte, cómo lo podían hacer para poder participar, porque la verdad es que esta es una tremenda experiencia y sabes que esto... Uno nunca pensó que esto se iba a generar, pero nosotros lo veíamos desde el año 2018, trabajamos ya con los profesionales del Ministerio y del IND en la implementación de los planes deportivos comunales, donde tuvimos la oportunidad de recorrer prácticamente toda la región y poder realizar diálogos participativos que fueron muy positivos. La verdad es que una tremenda convocatoria y participación de todas las personas de la región. Y precisamente una de los factores que se repetían en cada uno de los diálogos era precisamente el tema de las capacitaciones. Y nosotros habíamos estado trabajando ya para que en los fondos concursables del 6% que son conocidos, ya se pudiera realizar o se pudiera hacer una asignación para que se pudieran hacer capacitaciones. Y lo que nosotros estábamos solicitando es que estas capacitaciones se pudieran realizar aquí en la región para que precisamente pudiera ser mayor el número de personas que pudieran participar de ellas y no dirigirlas para que deportistas fueran a distintas o viajaran a Santiago o a otra región para que puedan realizarla precisamente para que podamos tener una mayor cantidad de participantes. Eso había sido súper valorado por parte del gobierno regional, era una muy buena iniciativa que se estaba trabajando, pero bueno, nos encontramos con esta pandemia y tuvimos que paralizar todas las actividades que se estaban trabajando en materia de deporte. Oiga, señorita Odette, mire, le llega un saludo de la gente de la Esgrima. Dice, un tremendo apoyo a la señorita Odette como Seremi, nos apoyó incondicionalmente para obtener títulos nacionales y también sudamericanos. Hemos conseguido muchos logros gracias a su gestión. La gente de la Esgrima lo está viendo a través de la televisión, el Canal 32, también en Puerto Natales, y saludos de Puerto Natales también, y también la gente de Porvenir y la gente de Río Seco que también lo está sintonizando hasta ahora y lo está viendo. El amigo Juan Bilbao, allá en Río Seco, envió un saludo. Dice que ellos también habían presentado un proyecto para un reducto deportivo, en el cual también quedaron bajo el piso. Dice: ojalá que algún día se le concrete a la gente de Río Seco tener su complejo deportivo en ese sector Seremi. Así que la gente de Grima le envía muchos saludos y en el cual ellos reconocen de que usted le ha ayudado mucho, mucho. Muchas gracias
Nosotros la verdad es que tenemos una comunicación bastante fluida y la intención, y así lo hemos manifestado siempre, la idea es que nosotros podamos interactuar con todas las disciplinas. Por lo mismo también el año pasado hicimos una tremenda iniciativa y yo creo que la Feria del Deporte fue algo muy novedoso. De hecho, fue muy valorado por parte del Ministerio del Deporte porque fuimos la única región, y es una iniciativa que nace desde acá, que pudo exhibir durante 2 días distintas disciplinas que se están desarrollando en la región y que son poco conocidas. Nosotros tenemos muchísimas, muchísimas actividades que no se dan a conocer, y esa fue una tremenda vitrina, una tremenda oportunidad que tuvieron para que puedan demostrar en qué consistía la actividad, cuáles eran los horarios, quiénes son los profesores. Y el esgrima formó parte de eso. Nosotros hemos tenido siempre reuniones con ellos, hemos participado en conversatorios que han realizado, y tienen una tremenda proyección deportiva. Hay jóvenes que tienen muchísimo talento, que han participado en competencias, así que la verdad es que un reconocimiento también para ellos por la responsabilidad y la forma en que han continuado todos sus procesos de entrenamiento durante este tiempo. Es algo que nosotros lo hemos destacado porque ellos constantemente nos están informando de cuáles son las actividades que están realizando, así que es tremendo aporte el que realizan al deporte de la región. Y respecto a la iniciativa que mencionabas, efectivamente nosotros estamos trabajando también con el área de infraestructura del IND para poder materializar esa obra. No es que haya quedado bajo techo, nosotros seguimos manteniendo que esta es una iniciativa que ojalá podamos concretar. De hecho, realizamos una presentación, hicimos una invitación para que la gente del sector, ¿no es cierto?, pueda conocer esta iniciativa, que también vendría a complementar la infraestructura que nosotros queremos para toda la región. Así que es algo que está dentro del trabajo que se realiza por parte del Departamento de Infraestructura del IND. Antes que vaya con Guido, quiero preguntarle, Seremi, respecto a las capacitaciones, todo esto que está haciendo usted como Seremi con el Instituto Nacional, el caso de las capacitaciones, también el conversatorio con deportistas y otras cosas más, ¿otras regiones también lo están haciendo o cada uno tiene una planificación distinta a lo que se hace? A ver, todas las regiones tienen una planificación distinta, pero efectivamente las capacitaciones y las charlas es algo que se ha vuelto de manera permanente de todas las regiones, entendiendo de que todos tenemos la necesidad de tener un acercamiento y de mantener encantados a nuestros deportistas, porque hay que generar estrategias, hay que generar espacios para que podamos motivarlos, y parte del trabajo que se está realizando, entendiendo que estamos a nivel país, ¿no es cierto?, en situación donde muchas comunas se encuentran en cuarentena, que tenemos que reinventar el trabajo, que eso ha sido algo súper valorado también de parte de todos los funcionarios que con tremendo compromiso han sacado adelante todas las distintas actividades, ya sea las capacitaciones, las charlas, los talleres online, los eventos online que también se realizan, donde hay que ver toda una logística que tras pantalla no se ve. Uno imagina que es conectar una plataforma y hacer una invitación, pero hay toda una logística de tiempo, de coordinaciones, ¿no es cierto?, para que todas las cosas resulten y para poder tener una mayor cobertura. Así es. Guido. Sí, yo no quiero dejar pasar, bueno, hablamos del Barro Sur, pero igual me gustaría que nos comente algo del complejo La 18, porque ese complejo igual me parece que va a tener, digamos, alguna reestructuración, me parece. No sé si nos puede comentar algo de eso para que también la gente de La 18, digamos, sepa, digamos, en qué plano está, digamos, el complejo que hoy día tienen, que creo que es uno de los complejos más grandes que hay hoy día en la región. Es un lindo complejo, pero hablamos, de hecho, afuera del micrófono, el tema de repente de cómo cuidamos hoy día también este complejo, porque igual nosotros que nos toca ir de repente a transmitir, nos hemos encontrado que de repente hay cosas que faltan, digamos, en el tema de la seguridad, y hay otras cositas que están pendientes. Bueno, el gimnasio La 18 va a sufrir una transformación completa. Ahí vamos a tener un gimnasio con luminaria, con sistemas de seguridad,
Ya vamos a trabajar también en toda la parte externa para que tenga una explanada de estacionamiento, el cierre que requiere también el complejo, entendiendo que ese también ha sido un complejo que se ha visto afectado por robos, por incendios de las casetas. Hemos visto que hay mucha gente que ingresa también al recinto deportivo y también parte importante, pues, esta iniciativa es una iniciativa que bordea los 5 mil millones de pesos, donde ya se encuentra adjudicada la licitación y donde ya también se está haciendo los trabajos para que pueda iniciar pronto la empresa que se adjudicó, ¿no es cierto?, para que se le pueda hacer la entrega de la obra y pueda iniciarla. Como bien señalas, ahí también hay que hacer un trabajo para poder después hacer un mejoramiento y para que podamos trabajar en conjunto, que eso es algo súper importante. Recordemos que ese recinto deportivo es de propiedad del Instituto Nacional de Deporte y que se encuentra administrado por la Asociación del Complejo 18 de Septiembre. Entonces, hay que trabajar en conjunto con los dirigentes de la asociación para que podamos tener una administración acorde a lo que va a ser la nueva infraestructura deportiva, que va a requerir también de capacitaciones y de un conocimiento mayor de toda la tecnología que viene involucrada en esta iniciativa, que va, como les decía, a darle otra cara al Complejo Deportivo 18 de Septiembre, porque de verdad que es un proyecto súper ambicioso donde vamos a tener un gimnasio muy, muy bueno. Serimi, respecto a esa situación, también lo conversamos fuera del micrófono antes de comenzar el programa. Una persona natural, una persona común y corriente, sabemos bien, usted lo acaba de mencionar, de que las instalaciones, el complejo de la Asociación 18 no es de la Asociación, sino que pertenece al Instituto Nacional, lo tiene como comodato, administrando, llamémoslo así, de una otra forma, la Asociación de Deportes 18 de Septiembre. Una persona común y corriente, ¿puede postular a ser administrador del complejo de la 18? Uno de los mecanismos que tiene la ley de compras públicas que se establece que uno puede hacer el llamado a licitación y a licitación pública. De hecho, uno de los mecanismos que existen para hacer la administración de recintos deportivos. Ocurría hasta hace un tiempo atrás que el albergue deportivo era administrado por un particular que se adjudicó una licitación para la administración ya de esa infraestructura deportiva. Es algo que siempre se está evaluando, por lo mismo siempre se hace una fiscalización de la infraestructura deportiva y también donde se valora el compromiso que existe para poder mantener la infraestructura ya y también darle una destinación deportiva, que es a lo que nosotros estamos orientados, que es nuestro objetivo y nuestro giro principal. Bueno, Seremi, cuéntame y cuéntenle a la gente el modo paso a paso, la situación paso a paso, que usted también tengo entendido que están trabajando respecto a esos eventos, ¿eh? Bueno, ahí podemos comentarles que en estos momentos las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir se encuentran en cuarentena, por lo tanto no podemos realizar actividad física al aire libre. Por lo mismo, la invitación es a que se informen respecto a todos los talleres y todas las actividades que estamos realizando, donde permanentemente estamos subiendo una cápsula que es del programa Entrena en Casa, ya, y que se sube a la plataforma de Facebook para que puedan seguir las distintas rutinas y también los funcionarios del Instituto Nacional de Deporte, del Centro Elige Vivir Sano, tienen un programa que es de entrenamiento especializado donde uno se puede inscribir ya y recibe de manera semanal un correo electrónico con todas las indicaciones y la rutina que se hace para la semana. Para el resto de las comunas que no se encuentran en cuarentena, en nuestra región se encuentran en etapa 3 y lo que nosotros hemos estado haciendo es invitar a las distintas organizaciones deportivas, clubes deportivos, para que trabajemos en la elaboración de los protocolos que tienen que ser autorizados, visados por la autoridad sanitaria, para que eventualmente cuando ya pasemos... salgamos de esta etapa de cuarentena y empiece a autorizarse de manera progresiva la actividad física,
tengamos todos nuestros centros deportivos, que de hecho es lo que nosotros hemos estado haciendo con los recintos del Instituto Nacional de Deporte, y puedan tener o cumplir con todas las medidas sanitarias que se requieren para la seguridad de todos quienes ingresan a los recintos deportivos. Oiga, Seremi, por aquí me escribe un amigo, me dice, pregúntele a la Seremi, que le preguntara lo siguiente. El gobierno, de un tiempo a esta parte, había limitado los horarios de clase de educación física en los colegios. Ahora, prácticamente, lo que más pide es hacer deporte. No sé si me escuchó vos, Seremi. Te entendí que el gobierno había limitado los horarios para hacer educación gimnasia. Física prácticamente había quitado horarios en los colegios, la parte de educación física. Y ahora lo que más pide es hacer actividad física a través de este sistema de internet. Ya, yo creo que aquí igual es importante mencionar que en ningún caso ha existido una restricción o una limitación en cuanto a las horas de educación física. Muy por el contrario, siempre lo importante es hacer una difusión, quizás no a través de las horas que se establecen formalmente para la realización de las clases de educación física, sino que canalizarlos con todas las actividades extraprogramáticas del ACLE para que podamos potenciar los distintos talleres, las distintas disciplinas deportivas, que es algo que nosotros hicimos ya y que hemos estado realizando durante todo este último tiempo, donde además nosotros trabajamos con los establecimientos educacionales para poder realizar las ferias de promoción del área de actividad física, donde también establecemos un sello deportivo en las distintas comunas. Acá en Punta Arenas, por ejemplo, nosotros trabajamos con distintas escuelas, con la Escuela Hernando de Magallanes, quienes ellos facilitan y también incorporan dentro de su malla distintas horas que están destinadas exclusivamente para la realización de distintas disciplinas deportivas y de las clases de educación física. Oiga, Seremi, hay gente que pregunta, ¿qué pasa con el Fondo Deporte 2020? Si le puede preguntar un poquito a la gente del Fondo Deporte. Sí, respecto al Fondo Deporte, se hizo una asignación de los recursos a través del concurso normal, ya que se hace todos los años, la convocatoria abierta para la publicación. Y en el caso de los proyectos que fueron adjudicados y que no pudieron concretarse, producto de que no se puede realizar la actividad física, se trabajó también para que se pueda hacer una prórroga de estos proyectos, entendiendo de que no es una responsabilidad de las entidades deportivas que se adjudicaron los distintos fondos el hecho de no poder realizar determinadas actividades. Y esta misma situación ocurre también con los fondos que se alcanzaron a entregar por parte del gobierno regional, donde también distintas iniciativas de carácter deportivo tuvieron que verse paralizadas, ¿no es cierto?, en su realización, que también iniciaron su proceso para que se entregara una prórroga y se pudieran materializar una vez que ya podamos retomar las distintas actividades. Guido. Sí, hay hartas cositas que bueno, lo importante acá, la claridad que tiene la Seremi, digamos, en todo este tema de lo que está sucediendo, ¿cierto?, de las preguntas y todo, creo que lo dijiste tú en un rato, ¿cierto?, el tema de cómo hace, cómo lleva el cargo, cómo le pone la pasión a este cuento, que es lo más importante. Yo siento, no sé si Seremi, cómo llega usted a la Seremi, digamos, de deporte. No sé si nos podría contar algo de eso, ¿no? A lo mejor no le había preguntado al principio, pero sí me gustaría, la he estado escuchando y la verdad es cosa que me gustaría cómo llega usted, cómo es la motivación de repente en esto, porque igual hay que estar digamos ahí recibiendo todo lo que se necesita, porque hay harto tema, digamos, con respecto a esto, y claramente yo lo he escuchado, y de verdad que sí, tiene harto, está muy a caballo, digamos, en lo que está pasando hoy día en la región, y está haciendo bien, me da la impresión que está haciendo en la pega, o sea, creo que eso es lo más importante. Cuéntenos un poquito cómo llega la Seremía, digamos, y qué lo motiva, en este trabajo. Bueno, yo llegué primero porque el año 2013, cuando regresé a la región de Magallanes, pasé a formar parte de la planta funcionaria del Instituto Nacional de Deporte, donde llegué a trabajar como asesor jurídico el 2 de enero del año 2013.
y en ese cargo me mantuve durante todo este tiempo hasta el 11 de abril del año 2018, donde el intendente de la época me llama por teléfono y me dice que necesita que forme parte del equipo del gobierno regional, ya considerando también que nosotros veníamos desarrollando un trabajo previo donde teníamos hartas conversaciones porque existían muchos temas de materia de infraestructura deportiva y estábamos generando una dinámica de trabajo muy fluida, ya donde él también conocía, ¿no es cierto?, la trayectoria y la experiencia que yo tenía en el Instituto Nacional de Deporte. Y la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño a la institución. Tengo muy buenos recuerdos del Instituto Nacional de Deporte y el asumir el cargo de la Seremía del Deporte, de cambiarme del IND al MINDEP. Somos una familia, somos un todo. Nosotros, yo creo que aquí lo más importante es entender que el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte son una sola institución, que nosotros tenemos un único objetivo, que nuestro principal objetivo es sacar adelante el deporte de la región. Tenemos tremendos desafíos y la verdad es que personalmente salir del escritorio, ya, porque nosotros conocíamos, personalmente yo conocía el trabajo que se realizaba por muchas organizaciones deportivas, porque tenía un contacto con ellos cuando iban a hacer consultas, cuando llevaban distintos documentos, antecedentes que nos pedían que realizáramos, pero después ya cuando asumí este cargo, el hecho de poder compartir directamente, de vivenciar cuáles eran los trabajos que se estaban realizando, poder ser parte de las distintas actividades, y lo decía antes que comenzáramos el contacto, antes de que se generara toda esta situación de la pandemia, a mí me encantaba ser parte de todas las actividades y yo siempre les decía que por mí feliz participar desde el inicio de la actividad y quedarme hasta la premiación y disfrutar y gozar lo que se está realizando. Muchas veces también me pasaba que se me generaba un tope donde en algún momento iba a un encuentro deportivo y me coincidía la hora, así que estaba un ratito en uno, después me iba al otro. Entonces yo creo que eso es algo súper importante, que es el cariño que uno le tiene a la institución y también entendiendo de que nosotros podemos aportar muchísimo, ya que esto es un trabajo que nosotros realizamos para la comunidad. La infraestructura deportiva, que es uno de los principales pilares, para nosotros es fundamental poder mejorarla y poder tener una región que cuente con una infraestructura de lujo. Nosotros lo dijimos el año 2018 y era como uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos. Yo quiero que Magallanes se transforme en sede de grandes eventos deportivos. Ese es un sueño que yo tengo. Ojalá podamos concretarlo con todas las iniciativas que nosotros estamos trabajando. Entonces yo creo que aquí lo importante es tener el compromiso, es tener, ¿no es cierto?, la disposición de querer trabajar con todos, porque aquí todos somos importantes, todas las organizaciones deportivas tienen mucho que aportar, los diálogos participativos que les señalaba, el trabajar directamente con las personas, entender cuál es la necesidad que ellos tienen, involucrarse con los distintos usuarios de los talleres, que también escucharlos de repente, las sugerencias que muchas veces uno no ve porque no está directamente involucrado en las actividades, la verdad que es algo súper bonito. Yo le tengo muchísimo cariño a mi trabajo, la verdad es que me gusta lo que hago, lo disfruto. Yo creo que he generado una cercanía con distintas organizaciones que de verdad también agradezco el reconocimiento que se hace al trabajo que se realiza, donde también tengo un tremendo equipo que me respalda, porque este es un trabajo que no solamente realizo yo, sino que somos muchos, muchos las personas que están involucradas, tanto de la Seremía como del Instituto Nacional de Deporte, para que podamos sacar adelante todas las tareas que tenemos asignadas. Ustedes hacían mención al periodista que tenemos en la Seremía. La verdad es que Gonzalo se ha transformado en un tremendo comunicador que tiene muy buena relación con todos los medios. Entonces, él transmite la información y eso también permite de tener un mayor acceso a la información de todas las actividades que nosotros realizamos y también los funcionarios del IND que en todo este tiempo no han paralizado las gestiones que se realizan. Ustedes ven que todos los talleres se mantienen vigentes, todas las actividades se mantienen vigentes. En la Seremía nosotros igual
todos los trabajos que se hacen para la implementación de los planes comunales, las contrataciones que tenemos que ir viendo, todo el trabajo administrativo que también conlleva esto, porque se los decía, muchas veces uno ve cosas tras las cámaras, pero también hay que mirar todos los procesos internos que tenemos que realizar, así que quiero hacer un público reconocimiento, ¿no es cierto?, a la labor que realizan los funcionarios del instituto y los funcionarios del MINDEP, que se las han jugado para que podamos mantener una región activa. Somos la cuarta región que realiza mayor actividad física. Eso es algo súper importante. Bueno, Seremi, así es. Oiga, Seremi, el tiempo pasa volando, lo que es medio de comunicación. Imagínense, nos damos ni cuenta, ya vamos casi prácticamente a la hora 50 conversando sin interrupción. Se le había cuestionado un poco la llegada de Gonzalo, el periodista que está trabajando con usted, porque supuestamente no había ido un concurso público, pero al fin y al cabo, como dice usted, está haciendo la pega y eso está común, ahora es común, Seremi, de que cuando los jefes exigen que los trabajadores trabajen, se enferman o simplemente se sienten acorralados, acusan de acoso laboral, pero hay que agradecerle que hay gente que le gusta trabajar, así el caso suyo y el equipo que tiene usted, porque yo soy categórico en decirle que a veces costaba mucho llegar ahí a la Seremía de obtener información. No estaba usted, en todo caso no estaba Gonzalo, pero costaba mucho, y imagínese Gonzalo el día domingo, ayer me estaba enviando algunas cosas, información, o sea, el hombre está comprometido también con su trabajo y eso es bueno. Oiga, Seremi, quiero preguntarle, el MINDEP, ¿cuántos recursos económicos entrega al deporte regional y a las comunas de Punta Arenas? ¿Cuánto es el recurso que entrega el MINDEP? Yo creo que aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros como Ministerio del Deporte no tenemos financiamiento, ya todo se canaliza a través del Instituto Nacional de Deporte, que son ellos quienes administran todos los recursos de los distintos talleres, programas, contrataciones que se realizan del Fondeporte. Ellos son los dueños de las platas, así lo llamamos. Pero nosotros como Ministerio del Deporte no manejamos un presupuesto que sea asignado para las distintas actividades. Y la última pregunta que le tengo, Seremi, en su periodo, ¿cuáles son los hitos importantes en su gestión deportiva que usted que ha obtenido hasta el momento, que puede dejar el día de mañana cuando tenga que entregar el cargo? Mira, yo creo que primero el año 2018, que fue el año que asumimos, el haber sacado todas las iniciativas en infraestructura que fueron cercanas a los 1.000 millones de pesos, donde fuimos fuertemente cuestionados porque los procesos fueron muy largos, entendiendo que se venían los Juegos Binacionales de la Araucanía, que resultaron exitosos. Afortunadamente no tuvimos inconvenientes, no tuvimos también personas que hayan sufrido algún tipo de lesión importante, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue algo muy, muy positivo para nuestra región, que es algo que va a quedar en el recuerdo de los magallánicos, porque fue un encuentro deportivo muy bonito, que significó un primer avance en infraestructura deportiva. Posterior a eso, ya el hecho de haber podido concretar el diseño del gimnasio Padre Mario Sabataro, para nosotros fue un tremendo alivio, porque la verdad es que era algo que nosotros comprometimos y que ansiábamos, teníamos muchas, muchas ganas de poder materializarlo, y lo digo también como porvenireña, porque entiendo la necesidad que existe para que Porvenir pueda contar con un gimnasio. Tengo dos sobrinos que están en etapa escolar, que ellos también disfrutan de distintas actividades deportivas, así que ese fue un compromiso que nosotros estamos pudiendo materializar ahora. Y por supuesto que todas las iniciativas que se están generando en infraestructura deportiva van a generar un espacio nuevo. Vamos a tener una infraestructura de calidad 2.0, hacer el mejoramiento de las distintas de los distintos complejos, como es en el en 18, en el Estadio Fiscal. Yo creo que eso es un tremendo aporte. Siempre hay que considerar que la infraestructura deportiva jamás una inversión va a ser una deuda, sino que va a ser algo que va a quedar para el beneficio de todos quienes son amantes de la,
de la práctica de deporte. Aquí hay muchos talentos deportivos, tenemos grandes referentes en nuestra región, así que yo creo que tenemos que apoyar en todo lo que nosotros podamos. Así que la verdad es que feliz por ese lado. Y en materia también de organizaciones deportivas, el contacto que nosotros pudimos generar, esa cercanía ya con las distintas organizaciones, con las personas, con los usuarios de los distintos talleres, yo creo que ha sido súper importante. Es algo que a mí, lo dije recién, me gusta mucho, así que ojalá que pueda quedar dentro del legado, dentro de la gestión, ¿no es cierto?, la cercanía que existe con la comunidad en general, que es lo que más nos gusta. Usted mencionaba ya lo que era el Estadio Fiscal. Claro que sí, todo va a dejar un gran legado lo que va a ser la reparación de la cancha del Estadio Fiscal Seremi, porque del 2005 que no se cambia lo que es la cancha, también las iluminaciones, se han arreglado los camarines, o sea, va a quedar operativo nuevamente lo que es el principal coliseo deportivo de nuestra región. Guido. Ahí en el estadio yo creo que es importante mencionarles, como tú bien señalas, se va a hacer el cambio de la cancha, del pasto. También vamos a hacer mejoras en las graderías, en los camarines, en los baños. Y algo muy importante es que también se va a diseñar, ¿no es cierto?, una pista de atletismo techada que va a ser para entrenamiento, que va a permitir que distintos establecimientos educacionales y que distintas organizaciones puedan hacer uso de esta infraestructura que ha sido muy valorada por parte de ellos, entendiendo de que aquí las condiciones climáticas no siempre nos juegan a nuestro favor. Somos magallánicos, así que entendemos de vientos y de frío, pero el hecho de poder generar un espacio para que puedan realizar sus entrenamientos va a ser algo súper positivo, y vamos a poder disfrutar de un estadio fiscal que va a contar con una iluminación, con un cierre perimetral. La verdad es que es muy, muy grande la obra que se va a poder concretar y que también forma parte del plan de recuperación económica que manifestó nuestro presidente y la ministra del Deporte, que va a generar también una oportunidad y que vamos a poder ser parte como Ministerio del Deporte de poder generar empleo en una época tan compleja como esta. Oye, antes que Guido, ya, le puedo hacer la última pregunta. Usted como ministerio, bueno, ya lo bien, dice que los recursos económicos los maneja el Instituto Nacional, pero usted tomó conocimiento si el Instituto Nacional del Deporte apoyó lo que fue la organización del Campeonato Nacional de Fútbol que se jugó este verano acá en Punta Arenas. Sí, la verdad es que nosotros igual trabajamos en esta iniciativa, apoyamos, ya entregamos el albergue a disposición. Nosotros tuvimos conversaciones con distintos dirigentes, me acuerdo que partimos con Ángel, ¿no es cierto?, hablando de todo lo que iba a significar este campeonato. Habíamos comenzado a trabajar para que pudiéramos concretar un proyecto que contemplaba tableros electrónicos. Lamentablemente Ángel partió antes y no pudimos concretarlo por un tema administrativo, porque quedaron sin la diligencia, tuvieron que hacer todos los trámites administrativos para que pudieran actualizar la directiva. Así que se trabajó en conjunto con el gobierno regional, con la Municipalidad de Punta Arenas, para poder entregarles el apoyo en todo lo que implicaba el alojamiento, ¿no es cierto?, y en distintas otras cosas donde nosotros pudimos prestar apoyo y ser un soporte en cosas que teníamos que ir trabajando. Guido. Yo, nada, yo, palabras finales, creo más que todo, yo siento de que la ministra está súper súper a caballo, digamos, en lo que se está haciendo. Creo que lo es importante, creo que quedó claridad con respecto, digamos, a todo lo que va a pasar, digamos, en este tiempo. O sea, una vez que ya, ¿cómo se llama?, vaya pasando el tema de la pandemia, ¿cierto? No, y todo lo que se está haciendo, siento de que se está haciendo un buen trabajo, lo veo así, lo veo con mucha transparencia, con mucha claridad. Así que nada, felicitar a la ministra, en este caso, perdón, a la Seremi,
y a todo a todo el equipo que trabaja, digamos, con usted. Así que nada, y ojalá que que una vez que ya se empiece a veamos las construcciones, podamos sacar fotitos y podamos hacer a lo mejor otra, o alcancemos a hacer, digamos, a lo mejor otra entrevista, ¿cierto? A la Seremi que ha tenido la voluntad, ¿cierto? De estar con nosotros y poder explicarle también a la gente que se están haciendo cosas y que vamos a tener complejos de repente realmente de lujos en Punta Arenas. Yo siento que es así. Yo me ha tocado salir de repente y uno ve en otras regiones. Acá nosotros somos privilegiados porque podemos hacer deporte. Hoy día hay buenas canchas, ¿cierto? Y se están haciendo más cosas, así que siento que estamos bien. No estamos bien, no nos debíamos quejar, sino que ojalá se puedan hacer más cosas, pero hoy día estamos bien. Y nada, pues, o sea, felicitarla nuevamente y ojalá que podamos tenerla en otra oportunidad y poder conversar ya con a lo mejor con fotitos, digamos, ya de no sé, pues, de la 18 que se están construyendo ese gimnasio nuevo, lo mismo en Porvenir, no sé, en Puerto Natales y eso. Así que nada, pues, Seremi, que le vaya muy bien, cuídese mucho, que hay que cuidarse, ¿cierto?, en este tiempo y esperamos verla pronto. Sí, no, yo feliz. La verdad es que para mí es súper importante poder transmitir toda la información, poder señalar en qué nos encontramos, porque es fundamental. Yo creo que aquí lo primordial es siempre la transparencia, es siempre informar a la comunidad qué es lo que se está haciendo por el Instituto del Deporte, por el Ministerio del Deporte. Tenemos mucho que aportar a la comunidad. Ya, así que muchas gracias a ustedes por permitirnos informar y poder ser parte del programa. Y feliz, la verdad es que cuando necesiten o cuando tengan alguna consulta, nosotros siempre estamos dispuestos a poder resolver todas las consultas que tengan. Así que muchas gracias por este contacto. Y como bien señala Guido, yo creo que aquí en este momento lo principal es el cuidado. Todos tenemos que cuidarnos. Esta es una responsabilidad compartida, así que por favor, seguir las recomendaciones que da la autoridad sanitaria. Nosotros como gobierno regional estamos trabajando ya para que podamos salir pronto de esto, pero necesitamos de la voluntad, necesitamos del compromiso de todos, porque a la pandemia le tenemos que ganar todos, ¿ya? Así que, por favor, quédense en casa. Tenemos distintas actividades para que puedan hacer actividad física en sus casas. Pueden informarse en Facebook, Mindet Magallanes, están todas las alternativas de los distintos talleres, los distintos eventos, invitarlos a informarse de las charlas, las capacitaciones que se están realizando, porque tenemos mucho trabajo por delante y de aquí tenemos que salir todos y necesitamos el compromiso de todos. Oiga, Seremi, se dio cuenta que Guido se emocionó tanto, dice que usted responde a todas las preguntas. Usted, tengo entendido que la profesión que tiene es abogada, como buena abogada contesta todas las preguntas. Y también Guido se emocionó, pues imagínese, comenzó la conversación diciéndole directora, después Seremi lo terminó como ministra. Entonces, Bueno, me lleva la cosa. para que vea, fue tanto la emoción de mi colega Guido que la nombró ministra, así que está bien. Oiga, Seremi, solamente agradecerle por su gentileza. No es costumbre, Guido me conoce, la gente que sabe de uno, no es mi costumbre de conversar mucho con las autoridades del deporte. Siempre yo digo que los deportistas son las fedes de las fiestas, pero con usted uno se encanta porque es una persona tan motivada, buena para contestar, no le saca quita ninguna pregunta, va directa y le gusta también que uno haga preguntas fuertes. Con buenas opciones, por supuesto, para buscar la mejor solución. Y me alegro que esta es la tercera vez, ¿eh? Imagínense, la tercera vez. Yo creo que a la persona, autoridad que más entrevisté fue una sola vez, que haya ocupado un cargo, pero usted ya es la tercera vez porque lleva este programa. Y me alegro que esté haciendo bien las cosas, que reconozca también a su equipo de trabajo, porque como dice usted sola no trabaja. Siempre es bueno reconocer también a las otras personas, así que lo invito a que siga trabajando y con esa misma, como dijo el gran Gary Medel, con la chispeza de siempre. Así que me alegro por ustedes, Emi, y como dice Guido, haciendo cosas importantes para los deportistas y instar a la gente que se cuide, que se cuide y que respetemos las normativas que entregan las autoridades y también a la gente, respetemos a la gente de la salud porque ellos son los que están trabajando y también a la gente de las Fuerzas Armadas que han puesto todo para que nosotros nos quedemos en casa y hay que respetar, pues, y hay que hacer caso y también hacer deporte a través de estas plataformas. Así que,
Sarimi, no va a ser la primera vez y la última vez que vamos a estar conversando del deporte que tanto nos apasiona. Muchas gracias, que estén todos muy bien, un saludo afectuoso, que tengan unas muy buenas noches y por supuesto una muy buena semana. Así que con gusto me despido, fue un placer el haber conversado con ustedes esta noche y les vuelvo a reiterar, las puertas del Ministerio están abiertas para resolver todas las inquietudes, todas las dudas que tengan y efectivamente pronto nos vamos a encontrar y cuando quieran soy parte del programa. Así que muchas gracias por el contacto. Y Guido dice que va a seguir las instrucciones haciendo acondicionamiento físico con ustedes, ¿eh? Ah, no, yo feliz. La verdad es que para mí el taller me encanta. Las clases son súper entretenidas y ahí tú vas viendo que también generas una dinámica distinta con personas que no conoces, que son de mundos totalmente paralelos, que uno no forman parte de tu vida cotidiana. Entonces se genera un espacio muy bonito. El profesor que hace la clase en la que estamos participando, la verdad es que tiene mucha motivación, él se preocupa de que nosotros estemos bien, nos pone desafíos de repente, así que ahí a veces no me gusta que gane Chile, lo reconozco, uno sufre con este profesor porque nos pone desafíos adicionales. No, pero feliz, la verdad es que es un gusto poder participar, así que lo decía en broma. Sí, quiero que gane Chile siempre. Feliz de poder asumir los desafíos que nos pone el profesor. Pero nada, de verdad agradecerlos y ahí nos estamos viendo pronto. Listo, gracias, Semi. Buenas noches, que estén bien. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Conversando con la Semi del Deporte, a la señorita Odette Callahan, en la cual sin ningún problema contesta todas las preguntas, no le hace quito a nadie, honesta, franca y directa. Y eso es bonito, es bonito. Es la tercera vez que ha estado con nosotros, también agradecerle al periodista que trabaja con ella, que es Gonzalo, en la cual siempre está informando lo que está haciendo el Ministerio del Deporte aquí a nivel local. Así que, buena conversación, Guido. A usted se emocionó tanto con la Serimi que lo nombró directora de Serimi y luego terminó como ministra del Deporte, ¿eh? Así que, bien, Guido. Gracias una vez más. Claro, yo soy de los que tengo que anotar. Yo tengo que anotar todo. Voy anotando en un papelito algunas cositas. Pues es que de repente, claro, uno se le va. Porque me espera llegar a su edad, Guido. Los cargos, claro. Pero bueno. Estuvo bien. Le puse más cargo, le puse un cargo mayor, digamos. Ya cuando le puse, ¿cómo se llama? Ministra. Estuvo bien. Oye, ¿no estuvo entretenido el programa? Porque sí, claramente. Da gusto conversar con él. Porque sí, porque o sea, da gusto cuando tú le preguntas, le hace una pregunta y te contesta como corresponde, y no va a ninguna vuelta, sino que va y dice como y tenía razón el Remigio Concha con respecto al Barrosur. ¿Te acuerdas que él dijo que había un tema de metraje ahí que hacía de que el tema no esté, digamos, esté funcionando? Así que nada, estuvo entretenido. Creo que la gente que escuchó puede tener claridad de que se están haciendo cosas, que es lo más importante, ¿cierto? Acá en este tiempo que digamos que no estamos haciendo, digamos, en la parte física no estamos haciendo nada, pero se están haciendo cosas en la parte administrativa y el complejo, la 18, va a quedar realmente un lujo. Ojalá que quede y que pueda estar bien administrado, lo que hablamos delante, ¿cierto? Y también el estadio fiscal va nuevamente vamos a poder ir al estadio fiscal ahí. ¿Te olvidó? ¿Te dicho que haga una caseta para Mundo Deportivo? No, hay caseta, hay 6 casetas y Mundo Deportivo ya tiene la suya hace rato, ¿eh? Hace rato. Para este campeonato nacional que se hizo acá en Punta Arenas ya la teníamos habilitada la caseta de Mundo Deportivo, ¿eh? Así que agradecerle a la Seremi y también agradecerle a usted, Guido. ¿Quiere saber quién va a estar el jueves, Guido? Pero claro. El gran Condoro Miranda, el último inmenso gran jugador de los últimos 20 años del fútbol magallánico. Miguel Miranda va a estar con nosotros, ¿eh? Conversando de todo un poco. Entonces vamos a ver si en caso... Tremendo jugador. Sí, una tremenda persona también. Entonces estuve conversando con él, también. Por eso sabía el caso de Justin, que de su hijo que está en la ciudad de Talca. Hasta ahora está estrenando, me dice Miguel. Un saludo cordial a toda la gente que está en sintonía, que estuvo a través del canal 32 de la señal de TV Real acá en Punta Arenas, también en Porvenir y también 71 allá en Puerto Natales. Si Dios quiere, nos estamos encontrando el día
jueves 20-30 horas a través de la plataforma del Facebook Live con toda la conversa que vamos a tener con el gran Miguel Miranda Ochoa, uno de los últimos grandes jugadores que he visto en el fútbol magallánico, que se paseó en el Nacional Villapel y también, por supuesto, en las canchas magallánicas. Así que Guido, síguese cuidando, amigos, saludos a la familia, a portarse bien como siempre, lo quiero bien para el día jueves, y un saludo a nuestro buen amigo Luis Alberto Zúñiga. Oiga, Guido, no sé si me escucha, si me está escuchando, sí. Guido, me había olvidado de enviarle un saludo cordial también, por supuesto, a nuestro buen amigo, que está bastante delicado de salud, tengo entendido, está en Santiago, Claudio Larry Zúñiga, que es uno de los grandes sponsors que ha tenido Mundo Deportivo en los últimos 10 años, la cual está bastante delicado de salud, porque tengo entendido, todos los días están haciendo una oración a eso de las 22 horas, que para Larry los mejores deseos de pronta recuperación, que sí, gordito lindo, ojalá que te recuperes pronto y te tengamos como siempre en las canchas deportivas de Magallanes. Fíjate que está un poco mejor, nosotros estamos con un grupito de amigos ahí en contacto, así que está un poco mejor, no está en Santiago, está en Punta Arenas y está un poco ya. Mejor ya. Al parecer está saliendo de digamos de lo crítico, así que sí, obviamente saludar al papá, yo conozco a mi papá, a la mamá, conozco a toda la familia de Larry, un tremendo gallo, una muy buena excelente persona, muy buena persona. Así que humilde ahí. Tiene el del deporte, cierto, es conocidísimo, así que nada, pues hay toda la fuerza y todas las vibras positivas para que salga adelante, y mandarle un cariñoso saludo también al papá y a la mamá que los conozco de un montón de años, así que... Y nada, ya la próxima semana se reintegra nuestro buen amigo Luis Alberto Zúñiga, que también ya está operativo, así que... Sí, hoy día hablé con él. Un abrazo a Lucho Zúñiga y a sus hijos también a través de Mundo Deportivo, a todos los que hacemos Mundo Deportivo, a todos los colegas que están en sintonía, y también al profe Germán Popovich, que fue reconocido como el mejor docente de la región de Magallanes. Así que buenas noches, sí. Guido, nos vemos el jueves. Nos vemos.